Una pista. Era el muñequeo. El muñequeo tiene mucho que ver para la salsa. Mira. El muñequeo, mira. Esa Michalucha, bueno, haciendo la salsa todavía no. Está mi tía Rubí allá con los frijoles quebrados. No, sí, yo no sé frijoles quebrados. Ahí está. No, ya. ¿Estará listo el cajete? Bueno, por lo mientras nomás le echo a usted sal, ¿verdad? Tiene que comprar sal. ¿Y luego qué le echa? Pues agüita y jitomate. Agua y jitomates. ¿Estás grabando, Joselo? Sí. Santo Señor. Eso. Ya de estas recetas ya casi no hay, ya. No, pues allá nadie hace salsa allá. Yo sigo salsa. Yo sigo mi salsa con esta. Yo digo, mi hermana, ¿cómo se pica? No, así no hay. Métate, ¿dónde lo vas a quebrar? Es el muñequeo, el secreto, el muñequeo, vende su mano. ¿Ven? Y así es como se hace la salsa. ¿De jalapeños? No, serranos. Luego los jitomates. Lava porque no agarre microbios. Se le echa, ¿eh? Bueno, ahorita vamos a hacer picaditas. ¿A dónde voy a agarrar aguacate yo? Pásate. Pásate. ¿Eso tiene aguacate seco? Mucha cosa. A ver, che. ¿Cómo así? Mi cuñado Manuel. Híjole. Bien. Aquí en Buenavista, viendo la famosa salsa de la tía Licha. Sí. ¿Vas a probar hoy la salsa? No, la mala voy a ver. Porque ella es igual de matagado, nada más le va a cumplir. Pero si no viene, pues se hace la piel. ¿Va a venir? Ahí está. Sí. ¿Qué te dijo? Sí, ya les hablé, ya. ¿Le dijiste que frijoles que van? Sí, también le dije, sí. Pero no. Dice la amiga que van a ir con tu tío. Mira, siéntate. Está bueno, están las... ¿Dónde van a ir? Está mi tío. Porque los dos días yo llegué a tu tío. ¿Tu tío allí? Sí, siempre, pero no. También está acá. ¿Te caminabas hasta allá? No, eso deja uno perdido. Esta es la salsa, bueno, ahí. Luego le digo mi hermana, y si ya no vamos por allá, ya. Vamos a cargar. Pues, no, la ruda ahí. Trae la rabanada. Oh, huevos de. Ahorita de les voy a hacer sus huevitos asados. Huevos orgánicos, mira, ahorita ahí en aquel comalito, en la ruedita, ahí en ese comalito. Ya están ahí los huevitos, los rabanitos, las tazas, todas. Pero allá están los frijoles quebrados. Sí, pues para que coman los hermanos. Los hermanos del Castillo Fuerte. Ahí está. Ahí está los frijoles quebrados a la brasa ahí, mira. Con carbón. ¿Con carbón? Sí. Ahí está. No, está bueno, está bueno. Bueno, bueno. Y van a ver picaditas. Picaditas. Nina. Hola. Bueno, pues aquí estamos en la casa de Mamá Lucina. Ahí ya vino Ari. Está Ari ya lista para el desayuno. Isabel.
Bueno, pues aquí andamos. El desayuno, ya saben, saludos. Va a vender pizza de jugo. De jugo. Ya te. Ya pasó. Ah, el papá, que dame, ella tiene la vida. Está Isabel. Dame tres hojitas. Que corro, güey. Le llegué tanqueado. Pues. Ya métele un leño. Métele leño. Usted va a pagar. Ya está el agua para café, Ari. Tres veces le tiene la tierra, Mario, que meta leño. Pero quiere seco. No, está uno. Ahí está. Estás en el baño, pero me hace dolor todo y. La salió. Esa. Pues yo por eso le digo, ya ni quiero comer. Ya como comer. Como tengo pleno. Yo me asomé y no te asomé. ¿Eh? Yo me asomé, sí. Me traigo una silla, tu prima. Sí, tu prima. De ir a prima, ¿verdad? Sí. No, el avión ya, yo creo que el avión va a ir al baño, pues. Pero mi asomé. ¡Jeje! Hey, hey. ¡Ala! ¿Está bien? Aquí están los perritos. ¡Hola! ¡Buen día! ¡Se le durmió el gallo! ¡Ya traemos la masa! ¡Ah! Sí. ¡Mira! Ahí está la masa para las picaditas. Allá están, ¿eh? Sí, ya viene, ya llegó la masa para las picaditas. Las pupusas. Bueno, y esta perra, ¿sabes cómo se llama esta? La cumbia. La cumbia, aquí está. Una perra que. No, fue bien querida por mi abuelita Lucina. La cumbia. Aquí están los otros. Descansando, no sé sus nombres, pero otra de las perras, de las fieles, es aquella, la leona. Leona, leona, leona. Esa es la leona, esa es la que no se le desapartaba a mi abuelita Lucina. Cuando se sentaba aquí mi abuelita Lucina, la perra estaba por acá, ahí abajo. Igualmente la cumbia, el muñeco.